para mí, ver a Servando, que parecía, era mi medicina. Servando Carrasco es futbolista profesional y un orgullo latino de la MLS. Pero el camino a la gloria para el volante del Orlando City no ha sido nada fácil. El amor inalcanzable y la relación incomparable que tiene con su madre ha sido la clave. Es una guerrera total. Desde niño ha peleado por nosotros, por mí y por mi hermana. Nos ha dado todas las oportunidades para poder salir adelante. Es una persona que admiro muchísimo, que me inspira muchísimo. Sobreviviente del cáncer de mama en dos ocasiones, la señora Carrasco se tenía que hacer fuerte y no iba a dejar que nada, nada, se pusiera enfrente de los sueños de sus hijos. Yo sabía que ese era su sueño. Entonces, en el momento que él se vio, dije, no, pero tú aquí no te vas a quedar conmigo. Tu vida sigue, la mía sigue, yo voy a estar bien. Yo voy a salir adelante con la ayuda de todos mis seres queridos y claro, ven a verme cuando tú quieras, lo que tú, pero no voy a ser motivo de que tú dejes lo tuyo. Y lo mismo le dije a mi hija. Servando, a una edad muy joven, no solamente se tenía que enfocar en sus estudios y perseguir el sueño de llegar al fútbol profesional, sino también en convertirse en el hombre de la familia Carrasco y darle mucha fuerza a su madre en esos tiempos complicados. Me tocó ser valiente, ¿verdad? Porque por mi diagnóstico pues tenía que tomar una decisión y mi decisión era seguir adelante, vivir por mis hijos y para mis hijos y no sé, yo creo que eso es lo que marcó su vida de él. Él fue alguien bien importante en esos momentos. Fue el hombre de la familia en el que yo me recargué. La situación estaba clara para Gloria. Sus hijos eran su garra y serían su arma más potente para combatir y vencer a su enfermedad. Estaba viviendo, sobreviviendo por mis hijos, ¿verdad? Entonces, que él viniera, yo sabía que, o sea, que no era fácil porque salía el viernes y esto era cuando no tenía partidos, ¿verdad? El viernes y se venía a pasar el fin de semana conmigo después de la quimioterapia y luego se regresaba. Pero siempre, aunque no pudiera venir, siempre estábamos en contacto por teléfono. Después de mucho esfuerzo y de ver a su madre en una ardua batalla contra el cáncer, Servando hizo su sueño realidad. Y en una grandísima parte gracias a los empeños y sacrificios de su señora madre. Nada más contenerla en los partidos me da tanto orgullo, me da tanta felicidad y desde niño me ha afectado mucho su carácter y siempre, cada día, en cada práctica, en cada partido, trato de ser como ella. El ver en lo que se ha convertido simplemente me llena de honra, me llena de orgullo, me llena de amor y sé que nada en la vida, nada lo va a tumbar jamás, porque de todo siempre se va a levantar, porque es un hombre valiente.